entre que se aprobó en la Cámara de Diputados y llegó a nuestras manos como Cámara Revisora la Ley de Ingresos, porque siempre será Cámara de Origen la Cámara de Diputados, el precio ha variado. Y yo creo que el precio del barril de petróleo va a necesitar de un ajuste. Para esta ley de ingresos. Para esta ley de ingresos, y creo que más que corregirle a los diputados el precio que fijaron, que fue el correcto en el momento en que ellos lo fijaron, corriendo la fórmula citada en dicha ley, pues hoy tenemos la misma obligación. Si el cálculo no me falla, a los precios del barril de petróleo del viernes pasado, si corremos la fórmula, estamos hablando de bajar $2 el precio del barril de petróleo. Lo cual pasaría de 81 a $79. Yo estimo que corriendo la fórmula actuarialmente de manera seria, ese es el precio que debemos de fijar. El PRI está considerando respetar la ley y no hacer de esto una batalla electoral en la tribuna del Senado. El PRI va a actuar con toda responsabilidad corriendo la fórmula y fijando ese precio. No tiene nada que ver con corregirle a los diputados la plana. Yo creo que los diputados lo hicieron muy bien cuando fijaron el precio, que es en el momento que los mercados marcaban un precio, y corres la fórmula. Hoy tendremos la misma obligación. Cuando el precio del barril del petróleo en México baja, tienes una noticia mala y una buena. Una noticia mala es que bajan tus ingresos por venta de petróleo. Una noticia buena es que tienes un saldo positivo en la importación de combustibles. Entonces, ya neteado entre lo que ganas y lo que pierdes, yo estimo que cada dólar ha de andar del orden de 4 mil millones de pesos. Es decir, si es correcta mi apreciación de $2 abajo, estamos hablando de 8 mil millones de disminución de techo para el gasto público del año que entra. Como es de su conocimiento, nuestras finanzas públicas dependen en gran medida del precio de nuestro petróleo de exportación. El precio del petróleo en la ley de ingresos que aprobó recientemente la Cámara de Diputados es de $81 por barril. Consideramos que este precio es irreal, que este precio es demasiado alto a las condiciones de los mercados energéticos globales actuales y futuras. Debemos ser responsables y reducirlo para evitar caer en una sobreestimación de ingresos que poco ayudarán a las finanzas públicas. La aprobación de la ley de ingresos deberá atender a criterios meramente técnicos y no a consideraciones políticas coyunturales. Presentaremos una iniciativa al Congreso de la Unión para despolitizar este importante parámetro en la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación. De esta manera, el precio del petróleo que se fije en los dictámenes a votar en ambas cámaras atenderá a criterios técnicos que reflejen las tendencias históricas y las consideraciones actuales y futuras de los mercados energéticos globales, eliminando la tentación de fijar este precio de referencia por ocurrencias o por coyunturas políticas. Ante lo que estamos es ante la incapacidad que tiene la fórmula, diga, tiene ciertas rigideces para incorporar pues cambios que están ocurriendo en este momento. Es decir, cuando entrega el paquete presupuestal la Secretaría de Hacienda, no habíamos entrado en este periodo de volatilidad o de baja en los precios del petróleo. Eso es incapaz que lo detecte la fórmula porque ocurrió después. Entonces, no estamos en una discusión política. Lo que yo estoy pidiendo es que actualicemos la fórmula incorporando un periodo más reciente, que es donde se han movido hacia la baja el precio internacional del petróleo, para que tengamos una proyección para el 2015 más realista a partir de los movimientos que hemos visto en los últimos par de meses, en el último par de meses. En un acto de responsabilidad por parte del Senado, creo que tendría que recalcular el precio del petróleo hacia la baja. Y yo no estoy. Se estaría politizando si yo dijera, no, pues que se vaya a 70 y tantos. No, lo que yo estoy pidiendo es, utilicemos la fórmula como lo establece la ley.